Bienvenidos a MPS Informa. Víctor, lo que acabamos de ver es el resumen de lo que fue la demostración de Pix Trax Piura 2021 realizado en la playa de Chuillache gracias a la Hermandad San Martín de Tours. Víctor, ¿en dónde nos encontramos? Marina, nos encontramos a la entrada del caserío Cerritos. Este curioso nombre, ¿a qué se debe? Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con don Manuel Chunga Fiestas, un veterano del pueblo, 92 años, y recuerda muy bien por qué le denominan Cerritos. Nos cuenta que Cerritos, esta es la segunda ubicación. Su primera ubicación había muy cerca unos pedregales que, al ver unas cordilleras pequeñas o mini cordilleras, los pobladores desde entonces le comenzaron a llamar Cerritos, y de ahí proviene ese nombre. Ya con las construcciones, las actuales construcciones, esto se ha ido perdiendo. En este pueblo también nos comenta el señor Manuel que es muy típico degustar del delicioso pepián de choclo, así como delizas. Y no puede faltar, Víctor, la deliciosa bebida que se disfruta en todo el norte, como es la chicha de jora. También la población se dedica exclusivamente a la agricultura, pero también hay que destacar que en esta zona los pescadores artesanales realizan sus trabajos en la Laguna Ñapique, en la Laguna La Niña y también en la Bahía de Sechura. A propósito de esto, aquí de fondo se pueden ver los bellos flamencos de la entrada al área de conservación de Ñapique. También hay que destacar, y un poco para hacer promoción del turismo, de aquí muy cerca, Cerritos, se encuentra la Laguna Ñapique. Bueno, un atractivo turístico de la provincia de Sechura. Ahora sí, vamos con los titulares. El ministro del Ambiente, Rubén José Ramírez Mateo, visitó el área de conservación ambiental Virrilat en el marco del sexto aniversario. Dentro de las propuestas que trajo para Sechura fue la creación de la Reserva Nacional de Illescas. Entre otras noticias, se desarrolló la campaña de vacunación canina antirrábica en coordinación con la Dirección Regional de Salud. Además, se ofrecieron servicios como consulta veterinaria y desparasitación. Y la Municipalidad de Sechura continúa desarrollando obras en el territorio de nuestra provincia. Estas y otras informaciones las detallaremos en los próximos minutos. Ambiente, Rubén José Ramírez Mateo, visitó el sitio Ramsar Virrilá al conmemorarse el sexto aniversario desde su denominación como Área de Conservación Ambiental. Nos encontramos en el estuario de Virrilá, lugar que desde el 13 de noviembre de 2015 es denominado Área de Conservación Ambiental. Este año 2021, a partir del 26 de junio, alcanzó la categorización de sitio Ramsar. En esta oportunidad, se va a presentar ante el titular del Ministerio del Ambiente, Rubén José Ramírez Mateo, esta maravilla sechurana. Al conmemorarse el sexto aniversario del Área de Conservación Ambiental Virrilá, el ministro realizó una visita a este estuario. El reposo de las aves intercontinentales en su paso es una de las únicas áreas que existen en el planeta, muy contadas, que compensan el ecosistema. Es un sistema extraordinario. Justo Hecho Morales dio la bienvenida a la comitiva del Ministerio, declarando visitante ilustre a Ramírez Mateo, quien recalcó que el reconocimiento de la denominación como sitio Ramsar a Virrilá corresponde a todo un trabajo sectorial de los órganos del gobierno local, regional y nacional, en los lugares donde se conserva la biodiversidad. La gestión para el desarrollo sostenible o la gestión ambiental en Sechura ha tenido todo un proceso que ha venido madurando y hoy día nos alegramos, no solamente por lo de Virrilá, sino por lo que viene desde San Pedro, que también en Chuillache. A su vez, el ministro resaltó el papel de los guardaparques en el cuidado del medio ambiente. Efectivamente, el guardaparque está relegado, pese a ser un soldado, como lo ha dicho el señor, un soldado de la naturaleza, y necesita ser elevado tanto remunerativamente como también en la escala como servidor del Estado.
Cabe recalcar que el Comité de Gestión del Estuario de Virrila lo conforman el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional Piura, Municipalidad de Sechura, Cernam, Asociación de Guardaparques, Cementos Pacasmayo, UGEL Sechura, ONG Yuncahuasi y la Comunidad Campesina San Martín. Posteriormente, el alcalde hizo un pedido de prioridad al ministro del Ambiente, Ramírez Mateo. Señor ministro, recordarle, la zona reservada de Illescas a nivel nacional es una esperanza para los sechuranos. Su apoyo por parte de usted, como ya nos ha demostrado y dijo que iba a comprometerse, ya es una realidad del sitio Ramsar, como lo han hecho también de repente gestiones anteriores. Esperamos seguir siempre teniendo ese apoyo. Ramírez Mateo comprometió a todas las autoridades en una sola tarea: elevar de categoría a la actual zona reservada de Illescas. La Reserva Nacional Illescas se va a cumplir, posiblemente en menos de un mes se va a subir ya a Consejo de Ministros la creación de esta área, como una preocupación de toda la zona piurana. Esperamos que se haga realidad y volveré a Piura para traerle justamente la resolución pertinente. Se esperan buenas noticias para nuestra provincia lo más pronto posible. Por último, se hizo la presentación del libro El Reino del Desierto, promovido por el Ministerio del Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la autoría de Mónica Alzamora, Frank Suárez y Alex More, el cual puedes encontrar y descargar en la página de la municipalidad. Sechura, un desierto lleno de vida. Las artesanas sechuranas participaron de la visita del ministro del Ambiente. Ellas expusieron los productos que trabajan a través de lo que es el reciclaje. Un dato muy importante es solicitar el apoyo de instituciones para que puedan ellos colocar sus productos. Tenemos la visita del señor ministro del Ambiente, a quien de antemano agradecer esto, su presencia y su participación ya en el último día del festival del sitio Ramsar, Virrilá. En la visita realizada por el ministro Rubén José Ramírez al estuario de Virrilá, las artesanas sechuranas hicieron gala de los artículos producidos y fabricados por sus manos mágicas, maravillando a los asistentes. Esta presentación también cuenta con la presencia de las mujeres artesanales trabajando por Sechura. En esta oportunidad nos encontramos con la señora Tume. Señora, coméntenos qué es lo que tiene aquí presentando en estos momentos. Buenos días ante todo. O sea, acá tenemos la artesanía marina elaborada por las mismas conchas que vienen acá del mar. Tenemos los caracoles, tenemos aquí los flamencos. Llaveros, monederos, prendas de vestir, adornos, entre otros, son fabricados por las asociaciones de artesanas que dedican su talento a mostrar la belleza natural de Sechura. Ese es natural, del mar vienen así, ese es su color natural. Acá los collarcitos también, mire, con los caracolitos de la orilla de la playa, aquí. Ahora nos encontramos con la artesana Victoria Galán Martínez. Doña Victoria, explíquenos en esta oportunidad que este artesanía de aquí va a ser entregado al ministro, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Buenos días ante todo. Gracias por la invitación de parte de la Municipalidad de Sechura. Como acá en el estuario de Virrilá es la cuna de los flamencos, los gobernantes vengan y visiten acá lo que tenemos en nuestra provincia de Sechura, nuestro litoral sechurano. Victoria también nos explica en qué consiste el recuerdo entregado al ministro en esta visita. Es un flamenco con un caracol bola que lo tenemos acá en la zona. Lleva la concha de abanico para identificar a Sechura, las algas marinas que también son de la provincia del litoral sechurano. Acá tiene un pez pequeño que también es un caracol que le llamamos el caracol babosa. Los buzos, la concha, la palabrita, que es bien cotizado en el extranjero, llevándolo con su alimento. Y muchos caracolitos que nos identifican nuestro mar sechurano, ¿no? En la conservación de esta zona intervienen muchos actores. Parte importante es la vigilancia ejercida por los guardaparques.
Este es un tema muy, muy relevante para nosotros, ser parte de esta gran iniciativa que se ha dado en la provincia de Sechura. Aquí este es un lugar muy hermoso, y como ves es una zona de aves, una zona de que viene muchas bondades, ¿no? Aquí se puede desarrollar la pesca artesanal, la pesca de balsa, se puede desarrollar la agricultura, se puede desarrollar la ganadería, la apicultura y el aprovechamiento del bosque seco, ¿no? Que caso la miel, el algarrobina que se puede hacer. También es un lugar con especies esperando por ser estudiadas e investigadas y de esta forma poder preservarlas. Hay tortuga verde, tortuga carey. Acá se encontró una especie única que hasta ahorita no hay reporte más, el tema de un híbrido de entre carey y verde, que ha salido acá del Estuario Virilá sobre una investigación que se hizo con Ecoceánica. En la jornada se realizó exposición de fotografías y de artesanía, así como premiación del concurso de dibujo y pintura y presentación de la marinera Sechura, Valium Perú. Seguiremos como municipalidad, como área, incentivando, sensibilizando en lo que es el cuidado de este área Virilá, en la cual el 21 de junio hemos sido ya denominados como sitio Ramsar. Sechura cuenta con diversas áreas naturales que albergan vida. Es nuestro deber protegerlas. En el marco de la Semana Jubilar por el sexto aniversario del Área de Conservación Ambiental Estuario de Virilá, la Municipalidad Provincial de Sechura desarrolló un viaje turístico con jóvenes de la provincia. La visita guiada estuvo a cargo del guardaparques Pablo Martínez. En el marco de la Semana Jubilar, al conmemorarse el sexto aniversario, este humedal fue visitado por escolares de diferentes distritos. El circuito turístico tiene una duración aproximada de 2 horas y estuvo guiado por el jefe encargado de guardaparques, Pablo Martínez. Estos recorridos pretenden incentivar la puesta en valor y la investigación en las generaciones futuras. Más tarde, los visitantes disfrutaron de avistamientos de aves migratorias como flamencos y pelícanos. Posteriormente, realizaron paseos por las aguas del estuario en balsillas de pescadores artesanales. Por su parte, el representante de Cernán en la zona reservada de Illescas, Aldo Aguirre Curo, saludó esta iniciativa esperando que poco a poco se pueda reanudar las labores con los escolares, ya que las condiciones de pandemia lo dificultan. Tiene mucha importancia este estuario, tiene mucho valor biológico, valor paisajístico, y es importante que los ciudadanos en Sechura y en general de la región Piura conozcan este espacio y lo valoren cada vez más. El escenario propicia también la oportunidad de desarrollar actividades turísticas, como observación de aves, como acampada, como el hecho de bañarse en las aguas del estuario, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es importante promover la visita responsable, ¿no? Esto está bastante cerca de Sechura, está a 25 o 30 minutos de Sechura, el acceso es bastante fácil. Esta actividad fue organizada por la Subgerencia de Salud y Medio Ambiente. También participaron el Gobierno Regional de Piura, la Municipalidad de Parachique, la Asociación de Guardaparques, Cernam, Fospibay, Cementos Pacasmayo, Misquimayo, Gremio de Pescadores Artesanales de Parachique y la Comunidad Campesina San Martín de Sechura. La Municipalidad Provincial de Sechura continúa desarrollando campañas médicas. La población de Bernal fue la beneficiada. Participaron masivamente. Se llevó a cabo la campaña médica en el distrito de Bernal, donde en coordinación con Prosan y la municipalidad distrital de la zona, se benefició a los pobladores que se atendieron en las especialidades de medicina general, odontología, psicología, fisioterapia y rehabilitación. Además, se realizó el dosaje de hemoglobina, control de peso y talla y una sesión demostrativa de alimentos ricos en hierro para la prevención de la anemia y entrega de medicamentos. El coordinador de Desarrollo Social nos comentó la finalidad de esta campaña.
en esta feria integral, en donde se vienen brindando diferentes servicios. Además, hay una exposición de productos agropecuarios de la zona que buscan fortalecer la nutrición saludable en las familias de Bernal. La Municipalidad Provincial de Sechura está participando con las especialidades de medicina general, se está entregando medicamentos de manera gratuita, hay fisioterapia y rehabilitación y también una sesión demostrativa de alimentos ricos en hierro. Así que, como también el establecimiento de salud de Bernal se encuentra participando con odontología y el tamizaje para los niños menores de 5 años. Este tipo de acciones acercan los servicios de salud a la población, que se mostró agradecida por la atención de los profesionales en este tipo de jornadas. Se desarrolló la campaña de vacunación canina antirrábica en coordinación con la Dirección Regional de Salud. Esta campaña busca disminuir la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en Sechura. En coordinación con la Dirección Regional de Salud Piura y el Centro de Salud Sechura, como parte del Plan de Actividades de Disminución de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, se realizó la campaña de vacunación canina antirrábica gratuita. La gerente de Desarrollo Social, Mayra Paso, resaltó que esta actividad busca prevenir enfermedades como es la rabia. Si bien es cierto, esos animalitos son parte también de nuestras familias, son parte de nuestro día a día, y por eso es que la institución municipal ha creído a bien también poderles darle oportunidad, espacio a ellos, dado pues que a veces en nuestras casas, en nuestros domicilios, convivimos con nuestros pequeños, con nuestros hijos, y pues es un poco también brindarles la seguridad a ellos y brindarles la seguridad a estos animalitos. A su vez, Divi Fernández, de Salud y Medio Ambiente, informó que el evento será clausurado el lunes 22 con un concurso de disfraces caninos navideños. Evento a realizarse en el frontis de la municipalidad. Natalie Segarra, veterinaria del Centro de Salud Sechura, mencionó que estas campañas han retornado luego de una pausa debido a la pandemia por COVID-19 e invitó a la población a poder acudir al Centro de Salud, ya que es un punto de vacunación. Por otro lado, el veterinario Ernesto Arangoitia instó a la población a no esperar que sus mascotas estén graves para realizarles un chequeo. ¿Qué deben hacer los padres? Bien, los padres o los dueños de las mascotas, que tienen que hacer es prevenir las enfermedades. Por ejemplo, como es desparasitar para que no tenga pulgas, no tengan garrapatas y no les dé la sarna, porque esas enfermedades son contagiosas para el humano. Y también prevenir con sus vacunas, que es la antirrábica. Por eso siempre hay que prevenir. Cuando ya un perrito deja un día de comer, es porque ya está enfermo. Y siempre tiene que darse cuenta en el perrito, porque en la nariz. Su naricita tiene que estar mojadita para que vean que el perro está bien, está saludable. Pero cuando ya tiene la naricita seca, ya tiene fiebre o ya tiene algún malestar en su organismo. Los asistentes se mostraron satisfechos y agradecidos con la vacunación canina, consultas veterinarias y desparasitación. Para un mejor circuito vial, la Municipalidad Provincial de Sechura viene mejorando las calles de los asentamientos humanos. La maquinaria municipal desarrolla este trabajo. Para conocer un poco más respecto a estas acciones, MPS Informa conversó con Alejandro Chunga Chunga, subgerente de Maestranza. Estamos aquí precisamente en el mejoramiento de calles, en el asentamiento humano Cristo Rey y Virgen del Carmen, donde las unidades de la municipalidad vienen haciendo trabajos de mejoramiento de calles en estos asentamientos humanos. Puede apreciar, ahí está el trabajo de la maquinaria niveladora, precisamente en esta avenida. Bueno, esta semana hemos trasladado la maquinaria a esta zona del sector oeste,
para darle mantenimiento a las calles del ayuntamiento urbano de Virgen del Carmen. Vamos a ir hasta 3 de enero. Y todos estos accesos que están intransitables, vamos a, con esta maquinaria, vamos a permitir el mejor acceso de los turistas. Estamos participando aquí en la moto niveladora y están participando en la cisterna. Ustedes, como se aprecia acá, de lo intransitable que están, al menos hay un mejoramiento en ese sentido. Y vamos a continuar, porque hemos estado en el sector este, todos los sentimientos del sector este. Y en esta parte, que es la parte final casi de los asentamientos humanos, que son las calles principales, vale decir, las calles largas, donde es el mayor flujo de tránsito. El tránsito peatonal, como el vehicular, va a mejorar en ese sentido. Luego de culminar los trabajos en las calles de los asentamientos humanos del lado oeste de Sechura, la maquinaria fue trasladada hacia la carretera de la playa Churiyache. Aquí, el sugerente de maestranza, el señor Alejandro Chunga, nos comenta lo siguiente. El día de hoy ya está, está el cargador frontal pasando en un parte del mediano hacia el otro lado, porque el mediano corre del sur al norte y el viento lo inunda el camino constantemente, diario o interdiario. Nuevamente se vuelve a poner el medio. Entonces los transportistas sufren en esto. Entonces de esta manera queremos darle este mantenimiento para que los mismos transportistas no sufran. Además que todos los pescadores que utilizan vehículos menores, pues son los que sufren desde la madrugada hasta la tarde. Este trabajo se seguirá desarrollando en toda la provincia de Sechura. Por eso se pide a la población paciencia y mucha colaboración para que la maquinaria pueda ingresar a estas zonas. Tratar de no poner impedimentos como estacionar autos y todo ello. Y atentos a la página de la municipalidad ante cualquier aviso. La Municipalidad Provincial de Sechura continúa trabajando a favor de la población en general. Seguimos adelante, seguimos avanzando, Sechura. El Programa Nacional de Alimentación Caliwarma realizó la entrega de 6.000 canastas a la Municipalidad Provincial de Sechura, las cuales están destinadas a 2.000 usuarios en condición vulnerable. A través de la Subgerencia de Programas Sociales y tras realizar varias gestiones con el Programa Nacional de Alimentación Caliwarma, se logró la entrega de 6.000 canastas de víveres que beneficiará a 2.000 personas, quienes recibirán 3 canastas cada uno. Estos víveres serán distribuidos a familias vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Vamos a estar en Chusis, en Tajamar, en Sechura mismo, Constante, Parachique y Puerto Rico, Bayóvar, pero vamos a estar entregando este público objetivo. Esperamos la tranquilidad de toda la población, vamos a estar rigiéndonos a través del padrón de CONADIS, que nos envía también este programa, que este programa es básicamente el registro nacional que tienen las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que en Sechura aún hay muchas personas que no cuentan con este carnet de CONADIS, igual se pueden acercar a la oficina de programas sociales o la oficina de OMAPEC o comunicarse a través del teléfono celular 930-904-578 para que puedan decirnos que tienen bajo su custodia personas con discapacidad. La entrega va a ser casa por casa, previa supervisión y también visualizando el DNI de la persona con discapacidad. Las canastas están compuestas de 5 conservas de pescado en aceite vegetal, 3 tarros de leche evaporada, 2 kilos de arroz, 1 kilo y medio de fideos, 1 kilo y medio de arveja partida, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de frijol, 1 litro de aceite vegetal y 1 kilo de azúcar rubia. En un 70% es el avance de las obras que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Sechura, las mismas que se ejecutan en Onza de Oro, La Ribera y Rinconada Yícuar. Obras valorizadas en 6 millones de soles serán inauguradas en diciembre.
Alrededor del 70% es el promedio que tiene de avance el paquete de obras que viene ejecutando la Municipalidad Provincial. Así lo informó el gerente municipal Tomás Fiestas Eche, quien realizó una visita inopinada a las obras de pavimentación de calles y veredas en La Ribera, en Sechura, Polideportivo de Onza de Oro en Bernal y pavimentación de calles en Rinconada, Yícuar. Las obras suman alrededor de 6 millones de soles en inversión y serán inauguradas en diciembre. La pavimentación de calles en La Ribera tiene una inversión de 2.495.905 soles. Va a permitir que las unidades móviles puedan transitar con normalidad, mejorando el ornato de la ciudad y brindando una mayor seguridad a la zona con iluminación LED con paneles solares. Además del pavimento en esta calle, se viene construyendo losas en los tramos de las calles París, Los Incas y Huáscar. El gerente Tomás Fiesta señaló: otro de los aspectos saltantes es el drenaje fluvial que se está considerando con el reservorio que se está construyendo en este lugar para poder rebombear en épocas de lluvia el agua hacia el dren Sechura, ¿no? Resaltando que los técnicos y funcionarios siempre visitan las obras para comprobar el avance. Obras descentralizadas, Rinconada, Yícuar. El ingeniero Manuel Sandoval Zapata, encargado de la obra de pavimentación en asfalto en caliente de 740 metros lineales en la calle 29 de marzo y 65 metros de adoquinado en la calle San Martín. La obra, con una inversión de 1.508.468 soles, está para 60 días, ¿no? Uh-huh. Y debido a una ampliación de plazos que encontramos un adicional de obra en cuanto a saneamiento, o sea, esta obra se va hasta el 8 de diciembre. ¿Cuál es el avance que tiene hasta el momento? Tenemos un 62% aproximadamente actualmente. Las metas técnicas consistentes en la pavimentación de calles con asfalto y adoquinado en un sector, construcción de una alcantarilla y trabajo de saneamiento en los domicilios que no contaban con sus cajas de agua y alcantarillado. Obra en Onza de Oro. En el caso de la construcción del polideportivo, el caserío de Onza de Oro, valorizado en 1.558.250 soles, los avances se encuentran en 75%. Espera esté culminado en la primera quincena de diciembre. Se han construido pisos, servicios higiénicos, tribunas, malla olímpica, columnas para el campo deportivo de fútbol y otros para vóley, siendo dos áreas distintas, además de la garita y estacionamiento. Se informó: hasta el momento ningún inconveniente con la población, se ha trabajado de manera regular, hemos tenido bastante apoyo de la población por parte de la municipalidad, no ha habido ningún inconveniente. Incluso acá se conformó también un comité, ¿no?, local. Correcto, hay un comité local que lo preside el señor José Calderón, con la población, en la mano de obra 100% no calificada es de Onza de Oro. Además de las inspecciones que realiza la Gerencia Municipal y Desarrollo Urbano. Seguimos adelante, seguimos avanzando. Sechura. Y en la voz de Víctor Tuma Ruiz, te presentamos el poema A mi querido Sechura, del autor Franklin Correa Chuyi. Este poema fue ganador de los Juegos Florales en el año 2013. A mi querida Sechura, muchos años de nacida, eres provincia de Piura. En tus suelos late la vida, mi adorada Sechura, magna tierra de cultura. Ya tenías identidad antes que Cristo naciera. Fuiste fecunda heredera y en Chusis realidad. Te dotaron de unidad los blancos en su venida, y en tu principal avenida nuestra iglesia construyeron y con ella se sellaron muchos años de nacida. De la gran cultura chimú, recibiste gran herencia y también magna presencia del gran imperio del Perú. Con tus hijos forjaste tú con humildad y bravura una historia de ternura, tu propio nivel cultural, y como algo natural eres provincia de Piura. Tus paisajes de ensueño, tu desierto de riquezas, tu despertar de bellezas,
hace de ti un gran sueño, y como Dios es tu dueño, jamás de ti se olvida. Te dio herencia compartida para que dones a Piura. Por eso, mi linda Sechura, en tu suelo late la vida. En tus playas de esperanza nace el valiente pescador, que aprende que el valor es la virtud de bonanza, y la verde alabanza de tus campos siempre augura gran prosperidad futura para tus agricultores, para tus hijos triunfadores, mi adorada Sechura. Del Cápac Ñat andino vino el Inca conquistador. Se fundieron en calor la chola y el peregrino, forjando así el destino del pueblo de Sechura. Gran suelo de aventura, es Inca tu piel morena, Chusis, tu latir de arena, magna tierra de cultura. Estas fueron las noticias más resaltantes de la semana. Pero te comento, Víctor, una buena noticia para nuestra provincia. Mediante resolución regional, se aprobó el expediente técnico del Hospital Estratégico de Sechura. Debido a esto, nuestro alcalde, Justo Eche Morales, se encuentra en la ciudad de Lima junto al gobernador regional, Servando García Correa, realizando gestiones para lograr el financiamiento. Bien, también contarles que dentro de los procedimientos del Poder Judicial es realizar convocatoria de elección para los jueces de paz. En Puerto Rico, el día lunes, se estará llevando a cabo la elección de esta autoridad judicial, motivo por el cual se invita a las autoridades, sociedad civil y público en general a participar de esta elección. El evento se estará desarrollando en la Institución Educativa 2028. También les contamos que como parte de la finalización de la campaña de vacunación canina antirrábica, se desarrollará un concurso de disfraces navideños caninos. Puede asistir usted con su mascota al frontis de la Plaza de Armas, previa inscripción en la Sugerencia de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad. Brinda, te comento que para el ingreso de alguna institución y por disposición del Gobierno Nacional, a partir del próximo 22, el ingreso a la Municipalidad será portando el carnet de vacunación. Caso contrario, no podrán ingresar, ¿no? No se olviden también de acatar las disposiciones del distanciamiento social, el uso de mascarilla y también alcohol para desinfectar nuestras manos. Hasta nuestra próxima edición.